¡Estamos listos, chicos! ¡Hey yo! ¡Hey yo! ¿Estamos listos? ¿Por qué tanta emoción? Porque por fin voy a saber el final. Oh no, otra vez el micro. No. ¡Ah! No me van a poder. No la van a poder escuchar por un ratito. No. Niveles está mezclado. Se escucha como un DVD. Y ya estamos perdiendo frames. Uy. ¿Qué? ¿Perdiendo frames? Sí. Oh, no. A ver. Uy. A ver, habla. Hable. ¡Akane! No te escucho, ¿estás hablando? Ah, escucho un Akane, pero sí. Ahogadísimo. Ah, pero ahogadísimo, o sea, apenas escucho el... No jodas. A ver, creo que ya te escucho. A ver, habla. No. ¿Qué está pasando? Problemas técnicos y eso que lo solucionamos hace un rato. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Cómo ya está? ¿Ya está como normal? Sí, ya está. No, pero igual se escucha en el OBS tu voz repetida por detrás. ¿Tengo una falla en el micrófono? No, mi micrófono es el que falla. Tipo, tiene el noise gate y eso, pero... En fin, ¿qué se le va a hacer? Ok, voy por agua, se me olvidó mi agüita. No me dejes solo. Bueno pues, gente, ¿qué tal? Al fin, después de un receso de 2 semanas más o menos, por fin vamos a poder acabar salir de esta isla. Y hay muchas pavaditas por hacer. Hay muchas cosas que probar. Hoy vamos a escapar. En el capítulo anterior nos quedamos averiguando todo lo que podíamos saber de la guarida de los malos. ¿Cuál era el problema? Es que no podíamos hacer nada porque solamente se pueden hacer cosas en 2 momentos específicos. Le dije en el comienzo. En la hora noon, que eso es antes de dormir. Creo que es antes de dormir, ¿no? O es al mediodía. ¿Qué era noon? Akane, traducción. ¿Qué era qué? Noon. N-O-O-N. Madre mía, le voy a bajar el volumen al juego para poder escucharte mejor. ¿No me habrás bajado vos del volumen? No, en realidad le subí el volumen a compartir pantalla. No sé por qué está tan 100%. A ver. ¿Qué era lo que tenía que traducirte? Ahí voy. Mediodía. Ah, sí. Ah. Ah.
Pero sí, hay mucho que hacer. Y al mediodía, al mediodía tenemos que hacer pavadas. Ahora mismo hay que volver a casa, recuperar todas las energías, hacer un proyecto de investigación y conseguir comida para que no se muera la gente. Después de eso, hay que terminar el juego. ¿Están Vamos, listos, vamos. chicos? Sí, capitán, estamos listos. Oh, súper emocionado. A ver, hable, haga las últimas pruebas. Ok, se escucha bien, probando. 1, 2, 1, 2. Ya dale al Perfecto. juego. ¡Ah! Ah, que tengo que salir de aquí. Ah, buenísima. Buenísimo, se atascó. A ella le está dando hambre. Joder, ya empezamos. Ah. Menos mal que hay un acceso rápido para casa. La música se escucha súper bajo. ¿Eso o está casi nula? ¡13! 13, ¿cómo Bueno, estás? ¡ey! Una lombriz. No, espera. Hay que salir de aquí. Hay que volver. Vale. Arriba. No me quería levantar. Pues no se levante, sigan en la cama. En la cama, no, dale el ejemplo que hago un día productivo. Produzca más dragones. Ah, bueno, ¿qué? Salta, salta. Salta. Falta. Y ya se cansó. Bueno, al menos Cansadísimo. tiene vida. No, No ¿verdad? como antes que el señor se estaba por hacer la munición. Vale, ya va. Y se acaba el día. Para. Puedes aprovechar y conseguir comida aquí. Ay, que todavía tiene pescado ahumado y esta chica muriéndose de hambre. Sí. Tengo comida. Ah, no, eran ramas lo que tenía que sacar. Ay, ¿qué me cuentan, gente? Me está dando Vale. sed a mí. Puedes comerte una piña para tener por lo menos agua y no estar gastando. Sí, sí puedo. Mira, un cerdito. Se lo comió la tierra, gente. Cebolla. ¿Pero qué es esto? Entra. Joder, tardó mucho. Todo por una cebollita. Hay viento afuera. Esto puede ser una muy mala señal. No nos quieren dejar terminar la serie. Ah. No, zanahoria. Tenebroso. Ahora, ¿qué es lo que te gustaría hacer mientras tanto? Recolectar comida para sobrevivir. No. Ya tiene Setas. pescados. Y ahora hay que ir para casa e intentar no morir. Llegamos a casa y nos quedamos bien mimidos. 3 de energía solo para estar acá. Ay, no me fijé cuántas existencias del CEO tengo. 4. Me pregunto qué dirá la chica cuando te vea con esa ropa. Me está dando sed. Quiero cebo, por favor. Cebito, ¿dónde están mis lombrices favoritas?
Abajo. Ah, sí, bajo tierra. Mira, tenías Oye. razón, abajo. Ah, no confiabas en mí. Es verdad, usted es la pro en este juego. No, el Back City Gaming. Ah, abajo. Ah, patata, Abajo. patata. ¿En serio necesitas? ¿Quiere bajar por acá? Abajo. 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 Espero que Ándale. no me haya apagado el fuego. No estoy de humor para soplarle la velita. Ay, sí, sobre eso. Yo creo que ya se apagó el fuego, no hay agua y tengo hambre. Ah. A ver, ¿cómo está la red? La red se fue ayer. Ayer, dice. Ayer que tiene los fuegos. La red desapareció el otro día, ¿no te acuerdas? No, Le fuiste a por las revisar y ya dudas. no está. Por las dudas, no vaya a ser que se enoje. Ah, no, igual está. ¡Se despierta! ¡Hay fuego! ¡Llegué! ¡Ah! ¿Quién eres? Oye, soy yo, ¿ves? ¡Ay, me asustaste! No, eso es yo, eso. Tocar, eso fue divertido. El video es que tenía el disfraz puesto. Lo siento, no pensé que te asustaría tanto. Seas tan Jaja, tu cara cruel. fue divertido. El día que tenía puesto. Lo siento, no pensé que te asustaría tanto. Tu cara fue divertido. Oye, no tiene gracia, no tiene ninguna gracia. Ella parece algo enojada. ¿A que no te adivinas? Tienen un bote. Un bote. ¿Piensa que podemos utilizarlo para escapar? Sí, solo tenemos que encontrar la forma de robarlo. Escapar de aquí. Sí. Pero no hagas nada que te ponga en peligro. Incluso aunque sea para sacarnos de aquí, ¿sí? No tienes. Ah, no, esa es vos. No tienes que apresurar las cosas. Está bien, entendí. ¡Sí! Hablen. Terminé de hacer eso que me pediste. El ¡Sí! siguiente. ¿Qué haces? Oh. Ah, me prendí fuego. Qué ¿Paro? cruel, te reíste, te asustó. ¿Quién haría lo? Todos los que estuvieran en ese sitio lo harían. La leña 18 leña, no está mal. Ya le está dando hambre, pues que se joda. Parece estén, ¿no? Bueno, ahora no. A Sí, mimir. no voy a mimir si caigo con el estómago vacío, no me voy a curar. ¿Ves? ¿Ves? 100%. Sí, 100% me refiero a fuerza, no a vida. No, yo soy sin energía. De esta misa. Hoy es un día agradable, casi no hay nubes en el cielo. Hablar. ¿Qué haces? Oí que la luna y las mareas influyen sobre la pesca, ¿cierto? Comamos. Yo también tenía hambre, comamos algo. Comamos una botella.
pequeña como... Pero con un poco de pescado. Bueno, no, ya sabe, olvídalo, dale toda la fruta y ya está. Un poco de pescado con piña. Yo, Skull, te perdiste el gran final del lunes. Fuiste el carry, salvaste el mundo, salvaste la partida. Sí, salvó al mundo. Es un héroe. Comida está lista. Por favor, come bastante. Comamos. Ensalada de fruta variada con estrellitas. Una ensalada de piña. Está tan bueno. 20%. Ensalada de fruta variada. Eso sí tiene cebolla. Tiene muy buen sabor. Cuac. Sí. Excelente combinación, la piña con... Está más bien. ¿Te comió la comida de acá? No. Pues si ponemos dos robalos, debería estar. ¿Puedo sacar algo más de acá? ¿Puedo sacar la caña a pescar y pescar más? Yo digo que hay que hacer la investigación ahorita. Comida. Por eso. A ver, comida tenemos. Vuelvo pronto. Ten cuidado. Estoy cansándome. Equipo. Ahora, ¿cómo se jugaba esto? Me está dando mucho calor. Me muero. Por cierto, ¿qué me cuentas? ¿Qué estuvo pasando en su vida últimamente? No me quiere contar. Ya no confío en mí, es porque no te voy a abandonar, ¿verdad? ¿Qué? ¿De qué estabas hablando? Nada, ¿ves que no me escuchas? Es que me llamaron y tuve que mutearme por un momento, ¿qué pasó? nada, te jodo. Mira, ¿qué me estás ocultando? Nada. ¿Me estás ocultando? No. Caña de pescar se ha roto, pero ¿será? No, decía que me contabas de nuevo. ¿Por qué estás cogiendo? Porque así se corre más distancia. Así no se gasta tanto la estamina. Hacks. Naranja. Dos de naranja. Cómete los de dos en dos. No, una en una. Uno, el efecto. Ok. Hay que investigar qué de esto hace qué cosa. Debes guardar primero. ¿Por qué? No, ninguna te mata. Ninguna te mata. ¿Aseguro? Sí. Sí, no van a ser tan... Plantas, campeón azul, no se sabe si es venenoso o no, hasta que se come, se espera un tiempo, mejor recuerde cuál fue. Sí, todos dicen exactamente eso. Uh-huh. Comimos el arriba. Marrón. Pero a la derecha creo que hay maceta. No, sí, pero... Comida. No solo digo que más o menos recuerdo. Ah, sí. Vale. Está en la jungla, están los otros. Bienvenido, me alegro ver que estás bien. ¿Cómo fue tu día? Ey, está muy contenta.
Como que tiene la esperanza de que va a escapar. Ah. un pescado y una de estas. Con esa debería ser 50%. Eso, más al pescado, más al pescado. Pescado. Por cierto, ¿vos tenías una versión física de esto? ¿De este juego? No, nunca tuve una consola así cosa para jugar. Solo el PSP. No, tan bueno, te dije, 50% lo sabía, lo sabía. Sí, menos es más. Al agua. Hablermos. Tengo algo para ti. Puedes comer esto. ¿Qué de comer? Esto. Está delicioso, es agua salada, ¿no? Y ahora hay que pasar el tiempo. Uy. Bueno, Porque el ponte amarrón a... no dio nada. Así, más pescados. Vale, ¿Estás parece cansado? ¿Te cansado. sientes bien? No, eso me dice porque ¿Qué tengo el pasa? coso abajo. Mentira, vi que te tomaste una seta de dudoso. Ah. Ahora que tengo eso, puedo tirar esto otro. Le tiro a mi compañero. Buscar leña. Vale, lo que puedo hacer es buscar leña. Vale, voy a volver a salir un ratito. Voy a salir. Regreso Tanto pronto. tiempo. Ten cuidado. ¡Yo! ¡Bienvenido! Hello. Estamos en el final de este juego. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡La primera del juego! Let's go. ¿Y cuál fue? La marrón. La naranja, la marrón, la Ah, marrón, no me siento vale. bien. Vaya, qué loco, me siento bien. Ah, pero Vale, no voy a vale. llegar. Bueno, otro día. Bueno, al menos ya no hay que investigar. A la primera, ¿eh? Y yo pensando en, bueno, hay otros lugares donde se puede conseguir setas, ¿no? Habrá que saber quién es quién. Justo ando despertando. Catarina Kuhn. ¿Catarina? ¿Catarina? Catalina. Nadie me ha llamado así. Qué hermoso. La Catarina vaquita San Kuhn. Antonio. La Catarina. Catarina Kuhn. Me encanta. Vale, entonces puedo tirar esto. Puedo tirar... ¡No! Bueno, Excelente. me voy a morir, Al... gente. Un gusto. Simulador de muerte. F. Simulador de comer hongos. Mario. Mario estaría orgulloso. No, Chris Pratt estaría orgulloso de nosotros. Mario. Lo ha dicho. ¿Y qué te trae al stream el día de hoy? Las ¿Sabes quién setas, es ¿verdad? Moon, verdad? ¿Sabes quién es Las Moon? setas, ¿verdad? ¿Moon es la Son las Z? setas. ¿Sí? Z, 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 Z. No, pero en serio, ¿no sabes quién es el gran Moon? Yo siempre olvido nombres. Tengo que leerlos como por una semana para poder entender, recordar Un cosas. segundo apareció, ¿qué pasa? F. Moon es una gran persona en el servidor de Ino. Ah,
Galletitas por No me venir. creía que mis streams solamente son con alguien más, que no puedo streamear solo. Y mira, acá estoy. Sí. Katarina-kun. Juan, Algún Juan, día te Juan, voy a Juan. dar el joystick para que vos juegues. Cuando te digan, es muy fácil, así, toma, pero jugalo vos. Pero... ¡Ah! Y ahora estamos haciendo las preparaciones para irnos. Sí, ¿cuántas setas necesitamos? Una para cada oficial. ¿Y cuántos son? Tres. No me acuerdo. ¿Tres? Ah, bueno, ya está. Ya te paso la oficial. Picha feo. Por cierto, estoy con el bambú. Que es una versión peor que un palo. A pesar de que es un coso súper raro. De hecho, sí, es difícil de conseguir para que no sirva para nada. Lo mismo que con tus trampas. No lo supiste usar, eso es otra cosa en aparte. Vos lo sabes usar, vos lo sabes usar. A Mari, ver, la toma, te idea doy el fue... joystick. Dale, hazlo. ¡Dámelo, dámelo! Yo sí sé cómo se juega esto, yo he usado las trampas, he cazado cangrejos, yo me acuerdo. Este pescado empezó a vaciar. Vamos. Oh, consiguiendo la cena de la mañana que viene. La cena esta noche, no, la gente toma, come un festín ahí a la mañana y con eso aguantan hasta la noche. Yo quiero que se me rompa esta caña porquería. Ah, era palitos lo que iba a conseguir. F. Ay, que me muero. Vámonos acá. Quiero mis palitos. Y ni le dirige la palabra, hay que ser mala persona. Hay un montón de pescaditos, pero ninguno de los que me interesa. Ay, justo no tenemos más espacio para más pescados. Roano. Así que acá hay lianas, bien. Acá hay Yo... bambú, acá no hay bambú. No, Ni a gancho voy a acuérdate buscar. que... ¿No quieres? No. ¿Seguro que no quieres bambú? Yo pensé que se podía ir desde la selva, desde la... ¿Cómo se llama? La sabana. Pero Algo. No, no, no. Solamente en ese no hay sitio. manera. Me hubiera gustado que sí se pusiera, se pudiera desde ahí. Vale. A mí, mira. Ay, me sacó el traje. El traje es incómodo. Uy, 100% todo. Nos vamos de Perfecto. conga. Durmió con la caña puesta. Ah, oh, claro. Hoy hace un día lindo como para pasear. Hablar. Comamos. Es una de... La carpa alimenta bien. Estaré a hacer Con algo eso que tenés. 100%. Y luego hace una sopa y que solamente te llena de agua y apenas te llena el estómago. Acá hay dándome mil recetas diferentes para que cocine la chica y yo como. Pero apenas me dan 15, 20%. Teniendo pescado que es súper rápido y fácil de hacer y que te da 50%. Hoy vamos a tener un banquete con dos pescados.
¡Comamos! ¡Róbalo, Detalle es que no existen Está guías. tan bueno. Mira, mira, ¿para qué querés frutas? ¿Para qué querés comer frutas? ¿Para qué Por una las vitaminas y cebolla? minerales. El Vitaminas y pescado es lo minerales. que cuenta, el A pescado. ver, dale archivo. Sí, dale archivo. Vamos a ver, ¿qué recetas hemos descubierto con todo este tiempo? Ninguna. Róbalo con sal al horno. ¿Qué Yo más no sé. querés? ¿Qué más querés? ¿Qué más quiero? A ver, yo necesito vitaminas, minerales. No. Sos japonés. A ver, ne necesito mi vitamina C. ¿Dónde saco mi vitamina C? No, eso es verdad. Es verdad. Sí. Necesitamos vitamina C. Nos va a dar. ¿Cómo se llama la cosa esta de? Oh, la comida. Después de tanto tiempo, al fin van a ser útil. Y vamos a conseguir un montón de papayas para la cosa. Vamos. Entonces, por agüita. ¿Qué? No. ¿Y quién tomaría agua? 50%, Ay, bueno. no jodas. ¿Qué No cosa? jodas. El camino de regreso. Hola. No jodas. Qué asco, ¿verdad? Teniendo un acceso rápido, pero de una sola dirección. Me parece completamente injusto, porque solamente es una pérdida de tiempo darle la vuelta completa al mapa A para ver, estar que si justo no al lado. fueran por esas cosas, este juego se terminaría en menos de 3 horas. Pues sí, Porque pero es tenés que que sí. gastar tus recursos de alguna forma. ¿Y cómo se gastan esos recursos? Con el tiempo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que mandarlo a la conchinchina, ¿eh? Para que se gasten y ponerle muchísimos obstáculos y que cada uno no te gaste mucho, que te gaste 1%. ¿Qué tantos obstáculos querés? 200. Cosa para que llegue a la mitad y se tenga que volver a casa, sufriendo, perdiendo vitalidad. ¿Por qué? Porque sí, porque se le cantó al escritor. No sé, yo hubiera cambiado un poco esto. ¿Y sabes qué es lo peor? Ajá. Que está a 60 FPS. Estoy viendo acá arriba el contador de frames. Y esta velocidad es la que juegan la gente. Lo que juegan la gente con el coso original. Con la consola. A esta velocidad. Una grafía. Mira, si yo hubiera hecho este juego, hubiera puesto más cosas de obstáculos, pero que las podrías ir quitando, o sea, optimizando tu camino. Sí. Como escaleras y cosas así, El no sé. backtracking, por ejemplo, una para si ya hiciste el monasterio, ya no tenés que volver a utilizarlo. Ya no pasa nada para volver a entrar. Que de hecho debería de haber uno ahí. Voy a guardar, voy a ir corriendo para allá para ver si puedo entrar desde ahí, porque recuerdo que habíamos entrado desde acá. Desde Por acá, aquí. desde el centro este. 30%, no agua, agua, ahí hay agua. Guardo.
Rica, rica, Me la pues tan saco de cara. encima. Y nunca te cazamos a ningún animal a pesar de que su carne siempre da 100%. Así da 100%, jamás lo supe. Yo lo que quería era no sé qué cosa de los animales. La piel y la grasa. No sé por qué me bajé. Ella le está dando sed. Y yo te dije que ¿Puedo tomaran agua, saltar? te fuiste. Saltar, beber, Busco. No, beber no, buscar. eso es todo, agua. Hacer un parkour para tomar agua. Eso es todo. No, tiene que haber una entrada secreta por algún sitio. En alguno de estos caminos debería de haber algo. Qué raro. A ver, voy a ir al otro lado de la punta. Katarina con me han enseñado eso, ahora lo voy a repetir. Hablando del demonio. Hablando del demonio. ¿Qué fue esa risa? ¿Qué? No, nada. ¿Ves? Mira, si yo fuera creadora de este juego, pusiera así, así te cueste muchos troncos, como la balsa, pero hay que hacer un puentecito, una escalerita, algo allí, para cortar. O que se desbloquee el crafteo después de haber bajado por ahí. Así el personaje dice, ah, si hago un puente, puedo llegar más rápido y con la chica para irnos. Pero yo ¿Algún? estoy muy seguro de que entré. Estoy muy seguro de que entré al templo desde acá, sin ir por el No. camino largo. No, no, eso es salida. Imposible. Tiene que haber un lugar. Así de mal hecho está el juego. Para que pierdas Tipo, de ¿para tiempo. qué me dejan saltar acá? Para tomar agua. ¿No ves que la subida es una cascada? ¿Te imaginas de que sin... Ah, no, pero tenemos que apretarle el botón S igual para que estas cosas puedan subir. Un camino rápido al templo solamente para la primera vez. ¿Te imaginas? ¡Qué injusticia! No, no es algo, no. Al río. Vamos, señorita, vamos, señorita. Entonces, ¿cuál era lo que más agua daba? ¿La papaya o la piña? La papaya creo que es más aguada.
Ahora, ¿dónde estamos las papayas? Ahora, ¿era por el medio o por abajo? No, por abajo. Modo de historia. ¿Hay otro modo PvP? No, modo PvP, sí. Ahí los dos porotas ahí peleándose. La chica es la Combancentric. Ya la está llena. Comete una papaya. Papaya. Pararapa, pararam. Y la verdad es que no se atreve de ir por el camino rápido del medio. Tipo. Ah, el camino del medio es el más rápido. Pero hay lodo. Y la señorita no quiere lodo. Quiere saltar por precipicios. Lo que sea para no Sí. ensuciarse las rodillitas. Mis piecitos no los quiero ensuciar, que salió caro la pedicura. Dice después de que lo primero que encontró acá es una serpiente. Oh, no. Camino equivocado, ¿verdad? Camino equivocado. No es que sea camino equivocado, te fuiste por arriba. Bueno, ahora que se acaba la compañera. Mochila está llena. Me picó una pierna. Ahí está, hablemos. Toma, Tengo puedes sed. comer esto. Una piña, gracias. ¿Qué haces? Pues, comer esto. Delicioso, 40%. Uno. Dos. La mochila está llena. Hablemos. Tengo uno para ti. Puedes comer esto. ¿Cómo que la mochila está llena? ¿Y esos dos agujeros qué son? Delicioso. Listo, estás 100% de hambre. No moleste. Un PvP de este juego sería a ver quién sobrevive primero y se roban los recursos del otro, ¿no? Hay un arco, hay caña de pescar, hay lanzas. Te robo los recursos para que puedas morir primero y yo gane. Y la chica tiene la ventaja, porque ella puede hacer comida que llena al 100%. El prota no puede comer el pescado que le da el 100%. Así que el objetivo del chico es cazar y la otra es de sobrevivir. Bienvenidos a Perdidos en la City. Ay, qué pereza. Vamos a tomar un descanso. Obvio. Vamos, suba. No puede subir ella sola. Al menos le va gastando a los dos la energía. Uy. Pero es que, mira, empezamos con el 100% y ya llegamos acá con un 50%. Y todavía queda un coso más adelante. Un trecho larguísimo. Y que tenemos que reiniciar una y otra vez hasta encontrar el camino correcto.
en camino correcto. Ya hemos gastado la mitad de la energía solamente por llevar a la chica. La deja atrás. Bueno, la primera vez fue así. Y nadie lo creepió. No, F. Pero bueno, a ver, yo no entiendo. Yo no entiendo por qué te enseñan que hay pescados aquí si no puedes pescar. Es que mientras pasa el barco se ven pescaditos y digo, bueno, me imagino que esto es una manera para demostrar que aquí puedes tener como una mini base, puedes conseguir comida de la que te alimentan bien y eso. Pasar un la salto noche rápido de cinemática para no comerse todo ese camino cada vez que vayas de un sitio a otro, para que sea una pantalla más y no tengas que cargar un escenario enorme cada vez que entras. ¿Qué vas a ir a subirte la estamina? Sí, estamina. Porque acá no vamos a volver. Vale. What? Lo dijo. Ah. ¿Sabes qué? ¿Qué debemos hacer? ¿Por qué no entras? Me dejaré un rato. Voy a entrar, voy a dejarte. Vamos juntos. ¿Eh? Agua. Está bien. Estás sonrojando. Esto es vida. Siguiente tan en vida. Yo me pregunto. Me imagino que tiene que ser con ropa puesta, ¿no? Empapada la ropa no. Ahora. Ah, no. Ahora me refresque. Mira la pillín. Ah, vámonos. 74%, con eso aguantamos. Uy, encima ahora subir. Ahora subir toda la escalera. Pero es que en serio, estoy muy seguro de que desbloqueé un camino de regreso. Tipo, porque una puerta era la sabana y la otra puerta era para adelante. Pero sabes que me da gracia que a veces puedes hacer todo el camino de esta zona para que justo al final haya un muro de gas que impida avanzar. El RNG. Por cierto, la chica no se atreve a saltar por ahí a pesar de que solamente es gas con olor. Que ya están respirando. A ver. No, bueno, técnicamente, si es cierto que ya estamos respirando ese gas, yo creo que eso huele como huevos podridos. Delicioso. Estamos no están intoxicados, ¿verdad? Y yo me comí un hongo. Vamos bien, ¿eh? Tienen suerte que no se escuche el joystick. Porque le estoy dando a correr como si no hubiera un mañana. Ah, vale. Me puse a revisar el rico, rico olor de el sulfuro de hidrógeno. A menos descubrí el truquito este para no perder tanta estamina al correr. Ay, espero que no haya mucho. Ah, perfecto. Ya sí, pero igual todavía queda uno.
No. ¿Qué Pero va a al menos hacer? este es. No. Por Bueno, el pues ya, camino perfecto. largo. A ver, el camino largo sería devolverte literalmente al inicio y tomar otro camino. No, sí, igual, este. Fíjate el mapa. Es que es Fíjate lo que es asco el ese mapa. mapa. Este mapa, Sí. es que este juego está hecho para durar un montón de tiempo perdiendo tiempo. Pudieron haber hecho cosas más interesantes que puedas usar con las energías, como craftear más cosas y que requieran muchos recursos, pero cosas de craftear y cosas Y no así. solo eso, que tenés que llegar al mediodía. Sí o sí al mediodía. E incluso si te dormís allá afuera y empezás a las 7 desde ese sitio, vas a llegar a la 1. ¡Qué O un poquito más asco! tarde. Eso si no te llevas un montón de setas energizantes. Joder, y lo que faltaba escalones, muy clepeo. De 75 bajamos a 58. La señora esta se me está por morir de sed. Si tan solo hubiera un lugar para tomar. Nunca más voy a tomar el agua de la alcantarilla esa estancada. Empezamos porque directamente no quisiste tomar agua de allá abajo. Del río, de la casa. Escucha, hay dos cosas que Exacto. puedo hacer acá. Una es Maravilloso. subir y bajar para darle agua. O ir todo por... todo Prefiero por subir y acá. bajar. Ir hasta la base de allá. Espera. ¿Cuál era el camino? Porque no recuerdo qué era el camino hacia abajo. Sí, el camino es hacia abajo, pero hacia la derecha hay un camino. Hacia la derecha está el paso principal, creo yo. ¿O ves abajo Dale que se una botella de ilumina? agua a la mujer esa. No, que se la aguante. Le vas a dar un soponcio. Que se la aguante, dijo. ¿No ves que estamos todos rengo acá? ¿Qué se cree que porque tiene ese tiempo de tomar agua? Hasta que a mí no me dé sed. Yo sé que allá hay agua. Bueno, buen clipeo. Mira, la pobrecita ya le está dando algo. A ver, arriba o abajo no hay para tomar agua, ¿verdad? Está dándose. Bueno, ahora vas a tomar agua. Uy. Y ahora hay que hacer tiempo hasta las 12 del mediodía. Porque no podemos hacer nada hasta entonces. Oh, por un demonio, lo que faltaba. Vamos. Ayuda. 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 Vente, aquí. Vamos, vamos. Toba. Toba. Sedienta, no es mi problema. Le está bajando la vida. Y...
¿Quieres tomar? Toma un poco de pasto. Ay, abuelo Dada, qué rico. De tamarrón me estás cargando que había ese caso. Bueno, recolecté un poquito más por si acaso. No hay espacio. Pero puedo venir acá a recuperarlas. Al menos tenemos comida. Dale la opción de descansar, ¿no? Sí, pero déjame posicionarme más cerca. Vale. Hay sitios donde podés descansar tranquilamente y nadie te va a ver. No hay nada. Solamente para observar. Vale, ahora ya podemos caminar a casi ningún. Tenemos agua y tenemos comida suficiente. Y pues ese es un camino de agua. Para tomar agua. El otro está ahí abajo, que es casi a la salida. Y Ah, si tenemos hambre, le podemos quitar papas y comer papas. Acá abajo hay hongos oscuros. Y ahora a patrullar. patrullaje. Para pa pam, para pam. Ah, ah. Vamos, muévase. ¿Por qué crees que dice una E? Enemigo. Easy. Este es Sechi. El vino sabe. ¿Qué cosa? Este es ¿Qué es eso? No, acá ni cómo lo vas a saber. Bueno, ese es un espacio seguro. ¿Qué? Ah, Bienvenido, señor sistema. Estamos a punto de escapar. dale, a punto. Mal momento, pa mal momento para hacerte de mimo. Y de paso se te Sí, atravesó una. Estoy cansándome. Mal momento para. Es que al mediodía necesita todo. Imagínate si te ponen la canción del Flying Battery acá. Tan, 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 tan. Pa, 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 pa. Bueno, un objetivo es ese. Es ese de ahí. Uy, Wow, cuidado, cuidado. cuidado, cuidado. El otro objetivo está aquí. Que ya descubrimos el mensaje, pero me olvidé. Y no, lo tenés anotado en algún momento, en algún sitio, ¿verdad? Anotado. Ya no anoté nada. En la otra vuelta ahí no sé, se anotó los mensajitos. Ese soldado Ah. de ahí no existe. Cuando vamos para ahí, no hay nadie. Ah, Ahora. vale. Este de acá abajo no sirve para nada, pero el de arriba sí. Ah, y si corres mucho por acá haces ruido y te descubre. Okay. Procede a correr. El Pepe. Descansándome. Estoy cansada. Y eso, hay que hacer tiempo nomás. Vale, voy a intentar algo.
Y la chica empieza a correr. O empieza a gritar. Pues sí, No, ¿querés ir no a es la playa? momento, no es momento. Vale, ahora no me acuerdo cuál de estos dos, así que le voy a decir a los dos. Pero igual, es que tiene que ser todo el mediodía. Oh, Pero no. como hay que matar tiempo, ella está cansándose. ¿Es el que reparte comida? Sí, aquí tienes. El Pepe, toma este hongo, gracias. Está cansándome, es oficial. ¿Eres quien reparte comida? ¿Te dormiste? Se durmió. Oh, ¿lo puedes mover? Sí. Pero igual, A no ver, es lo que quiere. jálalo. Bueno, eso significa que ese no es. Saludos. A ver, ¿quién reparte comida? Sí. Solo para Sí. escapar, comételo, demonios. Gracias. Porque tiene efecto instantáneo con los enemigos mientras nosotros tenemos que estar una hora ahí todos mareados hasta que nos desmayamos. Encima ese es el que reparte comida. Así que Qué ninguno de estos lastimada. dos es. Pepe, toma este hongo, nada sospechoso. Procede a mimir. Ay, no la puedo agarrar cuando tengo el traje puesto. Por supuesto. Y porque no la puedo decir, tengo un rehén. No, no. Está cansándose. Gritarle a los cuatro vientos si quieren. Y acá ando más rápido. De que me olvide. ¿Ya van a escapar? ¿Luego de construir 7 camas? Pues... ¿En qué? No mejoramos ni siquiera las camas. Sí, la mejoramos hasta nivel 2. Sí, pero no al nivel 3. Qué asco. A ver, ponete vos a cazarte a los animales. A ver, pásame el archivo de guardado y te busco las cosas. Al menos pasa rápido el tiempo. Está dando hambre. Tengo hambre, aliméntame, aliméntame A ver, lindura. Toma. Mira, toma, una lombriz. un gusano, no Toma, toma. O sea que quería comida, pensás. quiero Toma, un eso. pescado quemado. Prefiero un pescado, gracias. Ah, delicioso, agua salada. Yummy, qué rico.
Uy, casi. AM, ya casi, gente. AM, una más. Por las dudas, guardo. Si da chance, si da chance, vamos, chicos, vamos, vamos, vamos. 7 AM, me dio hambre. Saluda. Saluda. Qué saludo más raro. Esa es la señal. Hablemos. Pues comer esto. El último pescado. Ah, está delicioso. No pongo esto. Saluda. Dale, chabón. Es lo que estabas haciendo hace rato. ¿Tenés un botón? No, no, no te he visto antes. Tú debes ser... el repartidor de comida. Nuevo aquí. Nuevo aquí. Sí, 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 soy nuevo. Estoy un poco perdido. A ver, pero... las órdenes. Saludos, 13. Dietito por pasarse. Cuídate, 13. Gracias por pasarse. Voy a enseñarte algo. Cuando pasas delante de alguien... haces esto. A ver, en la armada o en... cuando te reclutan te dan la base. Pusa ahí enfrente al enemigo para salvar. Qué lento. Pero es... estaba leyendo las instrucciones. Demasiado rápido. Tuviste suerte de encontrarte conmigo. La verdad es que sí. Si yo fuera uno de los peces cortos, te verías en apuros. Recuerda siempre saludar. ¿Entiendes? Sí, señor. A ver, hay que ser un poco ignorante para no saber que si alguien te saluda, le tenés que decir hola, ¿no? Ahora el gordito no es. ¿Qué quieres? Ahora estoy ocupado. Déjame solo. Sí, señor. Vale, entonces tengo que hacer tiempo hasta las 11 por ahí. ¿Qué quieres? Lo mismo. Hace tiempo. Esto hago una sopa de hongos. Porque solamente hay tres. ¿Viste la personita que estaba acá? Ya no está. Pues nada. A mí me... y ahora ya no quiere dormir porque está al 100%. Uy. Vamos, vamos. Ok, ya son las 11. No tengo sueño. No tengo sueño. Vamos, son las 11.
¿Qué estás haciendo aquí? Ah, fuera, gusano. ¿Qué tal? No sirve. No puedo ir ni siquiera con este uniforme puesto. A ver. A ver. Todo va a salir bien. ¿Y alguien se fue? Saludos. Hola. El libro verde. Ah, ¿puedes leer? Para la huerta, no. Okay. ¿Qué? Perfectos. ¿Qué está pasando? ¿Pero qué está pasando aquí? Me siento confundida. ¿Otra vez? Porque esto estamos en un bucle temporal. Oye. ¿Patás duerme alguna vez? Siempre que lo veo está ahí parado. Porque son dos capataces. Nadie lo sabe, son gemelos. Solo sale de su habitación para negociaciones con el jefe o para ir al baño por la noche. Él no es humano. Quizás en realidad es un robot. Tal vez son trillizos. No está usando Qué gafas de cruel. sol. Quizás duerme mientras los usa. Yo haría eso. Tal vez. Yo me puedo mover. No, no te puedes mover. Ahora sí, gracias. Libre soy. A robar patata. Me está dando. Hola. ¿Eh? Oh, hola. ¿Qué pasa? Cuidado, ¿quién se cree? ¿Tú tienes comida? Claro, aquí tienes. Tengo hambre, trae más, claro. Ya, Intoxicación. por ahí fuera. La llave del bote. Gracias. ¡Sí! Ahora puedo agarrar ese bote y largarme de aquí. Uy, ahora se espera, tonto. Signo de exclamación. Ah, vale. Ese caso es mío. Puntos suspensivos dramáticos. Estás soñando. Mira. Entre las patatas. Nos largamos. ¿Y la gasolina? La sonida. ¿No necesitamos combustible para el barco? No sé. Pero ese es el almacén de Otro carga. jefe. Saludos. Uy.
Qué chico tan extraño. Ah, me lo pasé de largo. No se puede Sí. usar el bote sin preocuparme por el combustible. Me está dando hambre. Oh, Tipo, vine directo para acá y me lo pasé. se lo pasó de largo la otra vez. Katarina Kun. Joder, no puede ser. ¿Qué comer? ¿Qué? La seta, bueno. Toda esa comida está contaminada con setas. Delicioso, y a ver, vamos a dormir ahora. ¿Y qué tal? ¿Qué tal esta incursión? Bien. Ahora muero de ganas por ver el final. ¿Sabes qué estoy haciendo? Bugueando el mundo, No. pasando tiempo. Y estoy gastando la Hasta estamina. que... ¿Por qué? Para dormir. Por eso tómate una seta para dormir. Me estás dando No, no a... cuenta. Vale, tenemos la llave, el combustible y el bote está allá afuera. Bueno, esto va a llevar mucho tiempo, así que tranquilamente podemos ir y volver. Re tarde me afectó la naranja. Oh, no, 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 no empecemos. No empecemos con lo de la otra vuelta por no dormir en la guarida. Exactamente. Eso nos va a hacer que nos agarren desprevenidos. Y me lo voy a cruzar, ¿verdad? Uy, ya salió. Perfecto. ¡Ey, setas negras! Ay. Y azules. Estas, si las otras eran las que te dormían, estas son las que también. Las que te envenenan. No. Igual, podemos guardar y probar. Es comida. Espera. Mapa. Para el otro lado. Joder, es que... Porque te entró sueño. ¿Qué hiciste? No dormí en el ¿Tocaste una juego. seta? ¡Ey! El niño sabe, léelo. Las que te hacen flotar y te dan ataque más 15 por 5 segundos. Ah.
Lo bueno es que ahora ya puedo mantener el correr infinitamente. Porque sobra la energía y hay que gastar energía. Agua enlodada, perfecta. Las setas que te agrandan en tamaño y puedes aplastar a los setes. La gigantoseta de Mario DS. Después dice que no juego Mario. ¿Vas a jugar Mario? No. No juegas Mario. Bueno, no mientas. Sí, hay una saga de juegos tácticos. RPGs. Ahora que tengo esto, ¿para qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? No quiero guardar por equivocación. Las 5 y no, 30. Jodas. Me vio de lejos. No. Guay, la entrada está muy lejos. No, no voy a llegar culpa de esa pavada. Casi guardo en un mal sitio. Buenísima. La otra ahí viéndolo. Y se quedó dormido. Vamos. 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 Vamos, está ahí nomás. Está ahí nomás bien. Vamos. Quédate aquí. A dormir. Quédate aquí. Ok, me quedo aquí. ¿Me te vas a poner el disfraz? ¡Soy un imbécil! El disfraz. ¿Por qué no te puedo poner el disfraz siempre y llevarte a la chica? ¿Por qué tan Joder, difícil? Ahora. Y ahora ¡no! Esperar hasta las 3. Tipo, lo que puedo hacer es ir y volver con agua. Porque huele muy mal y a ella no le gusta. Tiene sentido. No te me acerques con esa camisa sudada, guacala. Ya me entra el sueño, pero el tiempo lo pasa, ¿eh? Era como... Si te tomas unas setas de sueño, creo que se te puede pasar el sueño. Porque duermes igual de no lo quiero intentar. Porque apenas pasan 5 minutos cuando duermes, así que ¿para qué? Y cualquier cosa podemos comer. Estamos en una serie de espero bueno, sí. Está esa. Están estas setas. Las de acá. Ahí. ¿Dónde están? ¿Dónde están las setas? Ya te las agarraste todas. No. No, no en este universo. No, en este universo no.
Como que falta. Que falta poco, vamos, que falta poco. Tipo, la cosa es pasar de escena. La cosa es pasar de escena sin que. sin que te agarre. ¿Señora? La Oh, no, chica, la secuestraron. te equivocaste, hasta yo yo hasta me había asustado, la chica no estaba. Tómate una seta que te haga flotar y te vas volando. Bueno, pero esas setas no son las que te terminan sacando espuma por la boca. No es momento. No es momento, no te duermas. No jodas que me falta algo. No jodas que me falta algo. ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Drogarlo? Yamoto puso hongos en Mario porque él consume. No, no creo. Creo que simplemente le No pareció jodas. que faltó. Hay que Es devolverse. muy preciso. Tengo que meterme en el camino que él está yendo a la cama. Nani. Tengo que hacer esto así. Pero antes de que sean las 7, justo cuando el imbécil se durmió. Decime qué guardé antes de llegar. Guardaste, pero Bueno, al menos ahora voy a poder probar lo que hacen los ángeles. Estas cinemáticas largas. ¿Con cuál ya sé empezamos? que ¿Azul o negro? azul. 9% de comida. Ya sé que era solo miraré los ojos cerrados de tanto hongo. Ah. Y se muere el personaje. Queremos. Decime que guardé antes de descansar. Hizo efecto. No, eso no cuenta. Tipo, no, no hace nada este hombre. Comida. Bueno. Los azules son sanos. La negra también debería ser sana. Buenísima.
un buen momento para jugar a ser mimo. Pero no dan nada de comida. La energía no aumentó nada. Bueno, no hace nada la cosita esta. Ay, mi mamá me mandando a comprar cosas para buscar ahorita. Al menos mi abuela estaba disponible para buscar las cosas. Nice. A ver, entonces, ¿qué hizo la seta azul? Nada. Comida. Vale, luego falta la seta negra. ¿Eres el nuevo repartidor? Sí, toma. Droga. Chan chan chan. Y no puedo ver más adelante qué es lo que está pasando. Pero en teoría ahora mismo está caminando entre... ¿Cómo decimos? No. Está caminando entre el escritorio. Y bueno, ahí donde está es el escritorio. Vale. En la radio. Vale. Sí, pues tiene que ser sin el disfraz. Sí. Tengo que esperar hasta que ese señor decida irse a la cama. Y en esos 5 minutitos, tengo que entrar y robarle las cosas. 5 minutos en un plazo de 24 horas. Eso es como un segundo en este juego. Mira cómo pasa. 45, 50. 2, 3, 4, 5. Vale, son 5 segundos. 5 segundos. Eso es trampa. Yes, corre. No. Sí, estaba usando esto para comunicarse con alguien. ¿Podré usarlo para llamar o pedir ayuda? Para la gente de la radio, pues usaba para pedir ayuda. Ah, y ahora tengo que poner la... ¿Cuál era el número que habían dicho de jamás sintonices esto? No sé, pero esto es la que me importa a mí. Vale, vamos por el final hambre, vamos a comer esto. ¡Al fin conseguí una carta náutica! Veamos. ¿No? Hay un par de islas aquí. ¿En cuál de ellas estoy? Oh, no. Oh, no. Ah. What the fuck? ¿Eh? Alguien clipee eso. Alguien clipee eso. Yo me encargo. Yo. ¿Qué no fue puedo eso? Ir mientras él esté ahí. Buenísimo. Mentira. No eran ni 45 minutos. La otra vuelta era ni cuarto y no me dejó ir. Pero bueno, al fin lo logramos. Y solo perdí 10% de comida. Vámonos así sin munición. Con un par de setas. Vámonos, querida. Por nuestra libertad. ¡Por nuestra libertad! Ah, por cierto, había un libro de navegación para tontos. Ah, sí, era acá. Aquí estamos. Ahora, en algún lado, alguno tenía el navegación para tontos. ¡Salta! Ah, ¿trajiste comida para poder aguantar la semana en la que estaremos perdidos en el mar? Ah.
Aquí tiene que haber. Hay un montón de Ajá. chocolates en el de Forest. Acá también debería Ah, haber. bueno, sí. Mira, te hice el clip. Sí, el gatito. Ay. Al fin, nos vamos. Estoy. Con esta llave del bote, puedo usar este bote para escapar. Con esta llave del bote podemos usar este bote. Sí, vámonos, vámonos. Ah, ya me Larguémonos. pasó. Por favor, se muere. Me choca porque le das un hito. ¿Te imaginas ahí? Apenas arranca, choca con la piedra esa que está allá a la izquierda enseguida, todo el mundo se entera. ¿Y si nos quedamos? Acá lee. Acá lee, lee. Y si mantenemos este rumbo hacia el este, debemos llegar a la isla vecina. ¿Pero por qué vas a ir a otra isla? No, tenés que Es ir a que... casa. ¡Ah! Y se naufragan y sale el 2. Sí, que llegar a Madagascar. Estoy segura que ya llegamos a Madagascar, ¿no? ¿Es esta dirección? No veo nada. Es que no sé leer estos A mapas. ver, ¡sos miope! Ah, Mira un bueno, sí es ave, cierto. vi una cosa como esa en nuestra isla. Ah. Parece que la otra isla está cerca, sigamos. A Esa ver, ave. y empiezan a navegar en círculos. Ve, están girando. Mira cuántas aves hay Esas cosas ahora. son carroñeras, ¿eh? Volverán a la misma. Acá Se ve que está más le habitada. Ya le. llegamos, ya llegamos. Morirá por gaviotas, sí. ¿Te imaginas que llegamos a la costa? What? ¡Nos disparan! Y ¡Nos no. disparan! ¡Auxilio! Lee Entonces. rápido, lee rápido. Entonces es cierto que este libro. Sí, así es. Mis experiencias me cambiará completamente mi visión de la vida. ¿Me entiendes? ¿Por qué se En mi miope? opinión, como escritora. No estoy apretando nada, lo juro. Ah, ¡Está o sea que rápido! era famosa la señora, era famosa. Creo que la chica No, se vol. pesado. Cuando cierro los ojos veo ese cielo. Yo creo que la chica, como se volvió escritora, se volvió famosa, pero tú valiste nada porque no hiciste Cuando nada. escucho atentamente, oigo ese océano. Ah, no, yo no, Brasil. Ella se hizo famosa y él se volvió Hikikomori. Ya era Hikikomori. Se volvió más Hikikomori. No jodas que esto es porque no tenía suficiente amistad. ¡Censuren eso! ¡Censuren eso! ¿Y por qué no limitó su premier? Mientras colorea, me abraza dulcemente. Me abraza dulcemente mientras colorea. Vale. Está al revés, es el mundo de A azul. ver. Me Ah, sí, impuso la fue velocidad de suficiente a este mí. texto. No, horrible. ¿Quién editó esto? Una Una. pesadilla, esto tiene que ser. Entre mis rodillas, mi cara escondida. Deseé estar despierto y cuando mis ojos abrí en medio de la luz te vi. Estamos nosotros. GG, gente, terminamos otra aventura. Bueno, este juego tiene cuatro finales. Dos de esos son tediosos. Y uno es fácil. ¿Este Ah, no era claro, el fácil? ahora no vas a avanzar. No, no, este era uno de los tediosos. Porque tenías que ir a Ah. esperar ahí 5 minutos, bueno, 5 segundos, meterse a robar las cosas. Es que sí, no, qué La asco, otra mínimo que era sean meter 10. el código del señor este que estaba durmiendo. No, sí, Ah. quédate tranquilo, viene que ahora vamos por la superficie. Era. ¿Podemos ver los finales de YouTube? Yo digo que sí. Ah.
Es que casi nadie juega este juego y pues sacar todas las finales sería como un plus. La otra era meter el código que dice el señor cuando duerme. La otra es hacer una misión de incógnito, tipo irse por otro lado, en vez de dormir a esa persona, dormir a otra, conseguir la llave, meterse, descubrir el almacén de cargamento, meterte en el cargamento correcto y escapar. Y la otra es volver a casa. Tipo, ahora lo que podemos hacer son dos cosas. Es ir por el final ese del número, de la frecuencia correcta, y ir corriendo para casa. La otra que también se puede hacer es... ¿Por qué lo querés ver en YouTube cuando lo podemos hacer ahora? Yo estoy esperando que termine los créditos. Me da miedo apretar A para avanzar el texto, porque es pedazo de libro para un pedazo de grillo. Pero bueno. ¿Qué tal la aventura? ¿Qué tal esta aventura? ¿Cómo lo pasaste? 10 de 10, pero qué asco con eso de exactamente durante esos 5 segundos de juego. Tiene que ser ahí exacto. A ver. La otra es escuchar al jefe para que te diga en qué día la... van a moverse las cositas. ¿En qué día se van a llevar el cargamento? Conseguir la llave del almacén y esperar hasta que sea ese día. Hacer algo súper específico al mediodía de cada día. Hablar, conseguir darle el coso para dormirlo. Y listo, ahora te traes a Sky todo para allá y se mete en el coso. Si elegís uno de que está mal, perdés, morís. Me da miedo. Ahora vamos. Quiero... No avanza el crédito. Vale, creo que le tengo que dar a... Pero quiero ver, quiero ir a nuestro video para saber cuál es la frecuencia de nuestra partida, porque la frecuencia también cambia con cada partida. Qué injusto que es este juego. Ah, vale. Trabajemos juntos, dijiste, y mi mano cogiste. Siento tu cálida corriente, mi cuerpo helado derritiendo la isla que sobre en tu hombro estoy viendo, bella como nunca me está apareciendo. ¿Qué? No sé qué estás imaginando, pero me da miedo. ¿Ya es la hora? ¿Ya el hambre te asalta? Y cuando pregunto, ¿quieres comer? No, que eso sos vos. Vale, léelo vos. Yo ya me trasvuelvo con la hora. Ya que el hambre te asalta, cuando pregunto, ¿quieres comer pronto? Me miras tímidamente y sonríes felizmente. Eso es lo que quiero ver. Tus expresiones, sin perder ninguna. Tus movimientos, sin perder ninguno. Dices... Duérmete, no me esperes, pero no quiero hacerlo. Siento que si no digo buenas noches, no podré decir buenos días. Oh. Por eso permanezco despierta, esperando tu regreso. Pero si por eso dormida me quedo, ¿sonreirás y me perdonarás? Cielos despejados, nubes blancas. Espera, ¿qué cosa con la imagen súper dramática? Oye, está bella la mar. Se oye el eco del gran
has tenido de las gaviotas. Nunca te diré esto, pero a veces me olvido de querer escapar y siento que sería bueno si días como estos continuaran uno detrás del otro. ¡Qué dramática! Brilla la luna sobre el océano plateado. La noche oscura en luz se ha transformado. Quiero que todas las hierbas, plantas y flores en que la isla veo crecer sus nombres de saber. Todas se acuerdan de mí. Todas quiero nombrarlas al mirarlas junto a ti. Me dices, no te esfuerces tanto, pero por primera vez siento la necesidad imperiosa de ayudar a alguien. Por eso, mientras estés aquí, no tengo nada que temer. Dicen que las llamas tranquiliza el corazón, pero eso posiblemente sea porque tú estás presente. Esta es la primera vez que hablo estas cosas con alguien. En realidad, no es la única primera cosa. ¡Oh! ¡Lo ha dicho! Confirmamos. La única primera cosa es sentir esta tranquilidad con alguien a mi lado. Sentir que necesito a alguien con todo mi ser. Hablar con alguien hasta olvidar dormir. Tú eres lo primero. El agua caliente muy bien se sintió. Y mi pelo muy suave quedó. Al sumergirme, la fragancia de las flores me envolvió. Nuestro muro se derrumbó. ¡Oh, no! Derrumbó el muro de la chica. El calor... ¡Oh, no! ¡El calor! Estos sentimientos delató. La fuente nos limpió y algo nuevo en qué pensar nos dio. Joder, mi mente. Basta con ver tu triste mirada. Hoy no puedo conseguir casi nada. Nos sentamos tranquilamente. Tienes sueño, estás cansado, sencillamente agotado. Cuando te veo soñoliento, parte mía encuentra contento. El mañana que esperaremos, con valor lo enfrentaremos. ¿Creíste que yo no lo lograría? ¿Sentiste que me perderías? Mi corazón sabía que al abrir los ojos a mi lado, te hallarías. Excepto los días que no llegué. Sabía que tu mano cálida aquí estaría. Sabía que me reconfortarías. Buenos días, soñé contigo. El resto es un secreto. Oh, no, joder. Todo luce fresco y nuevo con el rocío mañanero. Tengo tu calor para empezar el día. Mi voz me acompaña durante tu día. Bueno, el mar cosas conduce... húmedas. ¿Qué? Dios mío, no me pagan lo suficiente por contar esto. El mar conduce nuestras manos, la ola empuja nuestra espalda. Juntos dibujamos nuestro futuro en blanco a través del cielo. Oh no, futuro blanco. Oh no, van a tener un bebé. Busquemos y encontraremos, podemos ir donde quiera. Veo la isla y te veo a ti. Recibiremos a aquellos en los que creamos. Perdido en el as. Y ya está. Así nomás es el crédito. Okay. Estos señores, todo el tiempo que podían haber alargado en la velocidad del texto, lo. ¿Qué? Historia niño, historia niña, niña. Pero después quiero los otros finales. Vale. 8 pm. ¿Guardé? No. ¿Sí? No.
seas infeliz. Pero aquí tienes la hoja náutica, Ricardo. Ah, sí, pero la cosa era meterse en la radio. Bueno, no guardaste allí. Te hice y esperar, acuérdate. Todo un día, no, pasa. Sí, espérate un día. Tú puedes. Róbale unas patatas. Roba unas patatas y ya. Señorita. ¿Sí? ¿La comida? Robar patatas, por eso digo. No, tengo algo mejor. ¿Nos drogamos con hongos? Algo así. ¿Resulta ser que ese final solamente era una alucinación con hongos? No, eso es correcto. Yo era famosa. Y tuvimos un hijo. Era escritor. Yo no vi al hijo, pero era famosa, era escritora. Acá estamos. Me van a tener que esperar un momentito. Esto no va a ser lindo para nadie, pero bueno, lista. Acción replay. A ver, el juego ya lo terminamos, así que estamos en el derecho de facilitarnos un poco las cosas para conseguir otro final. Sí. Uy, no, ese no. El poder de la programación, gente. ¡Tarán! Porque si vamos a estar esperando acá un día entero. Se está alargando, así que vamos a por esto. Vale, saco esto. La cojo de la mano. A mimir. A mimir. ¡Ey! Mira un coco. Ah, y si pones la estamina completa no vas a poder dormir, así que es pa' qué. ¡Mira! ¡Estamos bailando! Y me pateé. No te duermas, ¡Ey! ¡Bailemos! A la rueda, rueda de pan y canela. ¡Hola, Mega Man! Y ya estoy escuchando rayos. Joder, me pasa. Tipo, estoy por ir a dormir en la... en el otro sitio, pero... eso no va a ser nada. Bueno, me voy a poner el cosito este y voy a hacer que duermas allá en el cosito ese. ¿Puedes dormir en una cama? No. Ah, hubiera sido genial ahí. Bueno, lo que puedo hacer es que haga ejercicio. ¿Subir y bajar? Oh, esa es buena. ¿En serio no se te había ocurrido? No. Y yo... Ay, Urbina, que íbamos a ver. ¡Mega Man! ¡Terminamos este juego! ¡Sí! ¡Sí! Buenísimo. ¿Ves? Uno, dos... Te lo animo. A ver... Ah, sube, verdad, sube y baja. Pero esto es un 1% para hacer una animación muy larga. Vale.
Ahí está, así. Bueno, está. Bueno, como aquí le veo. Pues, entrena esas piernitas. Sí. Piernas poderosas. Mientras eso va pasando el tiempo. Ya le entró en las ganas de mimir. Escuchar al jefe y al otro. Vale, eso significa que tengo que acá arriba. Wow. Acá arriba tengo que escuchar a los señores hablar. Hablar para el día de coso. Podemos desbloquear los cuatro finales. Pero es muy tedioso. Dos de ellos requieren esperar. Pero uno no me dice en dónde. Ciento no es suficiente. No, importa, es para hacer pasar el tiempo. Que aparezca una cinemática. ¿A qué hora? No sé. Alrededor del noon, casi siempre. Ey, ahí se levantó uno. Se ponen ahí. ¿Qué pasó? Oh, no. ¿Qué? ¿Nos descubrieron porque éramos sospechosos? Porque estamos en el techo. Obviamente. Vale, voy a revisar bien la hora. Ese ya está. Este también ya lo puedo hacer, pero el otro necesita hacer eso. ¿Quién es el pobre man? No sé. Tipo, tengo que esperar 2 días para descubrir este. Ay, me descubrieron por correr, supuestamente. ¿En serio? Sí, si corres mucho acá, haces ruido. Ni nada, a esperar. ¿Qué me cuentan, gente? Ya me entró sueño. ¿Qué tal su día? Bueno, mi día, todo bien. Ya me entró sueño. Vamos, señores, hablen. ¡Hablen! ¿Cuánto sueño? ¡Hablen! Oh, se está moviendo. A las 11. ¿Va a salir? No parece. ¿Se fue? Nefe. No, pero ese es el chief. Ese es el chief. Ese era el... ¿Ah?
cocho ese. Ese era el squad leader. El que tenemos que hacer ahora es el foreman. Y el foreman es el señor de acá. Ah, el jefe y el foreman para una idea. Vale. Entonces estos dos señores se tienen que juntar. Ah, ahí está, conseguí lee. Algo que tú querías. Reunámonos en un día. ¿Qué? Sí. Uy. Ah, me otro sueño. Duerme 2 días seguidos. Entonces, ¿qué procede? Esperar hasta el mediodía. Gerardo, tanto tiempo. ¿Cómo anda, buen señor? ¡Oli! ¿Cuánto tiempo? Gracias por venir. Vale. Perfecto. Tú puedes. Hay dos cosas para hacer acá. Una es pedir la ayuda, pero no sé si eso bloquea bloquea un final. Rápido, rápido. No, pero igual si descargo esto. Si descargo esto se puede reiniciar la posición de la gente. ¿Acá nadie te hablan? Bunk. ¿Eh? Buenas, Soul. ¿Cómo estás? Konnichiwa, Kanesa. Sí, bastante. ¿Cómo les va el jueguito de la playa? Bueno, ya suelta ser. Suspira. ¿Y nosotros? Me involucré en este negocio buscando emoción, nada típico. Te vas a una isla casi desierta a llevar sol, no sé qué hacen aquí. ¿Qué hacen aquí, por cierto? Yo no me entero, ¿qué hace esta gente como aquí? Como esos estibastidores de relleno. Vale, ya hicieron los puzzles. A ver, Gerardo, resulta ser que este juego ya no estamos ni en la playa, sino que nos adentramos en la jungla. Pasamos por los puzzles. Y ahí ahora, ¿qué son estos? ¿Soldados? ¿Qué es esto? ¿Qué son esta gente? Está medio rarita esta gente. Ah, son reclutas. Ya voy. Necesito hacer algo súper importante. Por favor, decime que no volviste a tu pieza. Sos un infeliz, señor. Ve al baño de nuevo. Ahora sí, aguas, dijo el señor. Aguas, y está por empezar a llover. Ven, sal de tu habitación. Madre para que mía. Te pueda dar de comer. No quiero. Hay dos cosas, una al mediodía, que este señor se va al baño. Y el otro, acá a las 7 en 4 días. Tipo, desde el momento que le abre hasta 4 días después. Pero no sé si puedo hacer todos los finales a la vez. Tipo, puedo empezar a llamarlo desde ya. Medio sueño. Llamarlo desde ya. Y que pueda hacer los otros finales mientras eso se va haciendo. Para no tener que estar guardando ahí a cada rato.
Pero bueno, los días pueden pasarse rápido una vez que estás en la base. Así que vamos a hacer esto y listo. Así que, Papá, descansa. Mimir, No, tengo ahí lo único que que. haces. Sí, hay que vivir con la Descansa. señorita. Just do it. Make your dreams come No, ¿cómo que true. es incapaz de dormir por su propia cuenta? Estaba viniendo, pero no descansa. Ay, no podemos descansar porque no me puede dar la mano porque tengo Porque un uniforme hueles sucio. feo con ese uniforme. Ah, y no le vas a dejar de dormir a ella porque vos no estás cansado. Sí, exactamente. Vete a subir cosas, no puedes porque te está con la mano. Uy, creo que te vieron. Soldado, ¿qué hace? ¿La chica esta es un recluta? No entiendo. ¿Cómo no entiendo esta trama? Ah, un clip, por favor. Ahí voy, ahí voy. A ver. ¿Qué acabo de pasar? No, 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 me lo voy a perder, me lo voy a perder. No seas infeliz, no. F. Un Le encanta desgraciado. dormir. Y hay tiempo. Bien. No, no sé, ilusiones. Ok, el chance es desde las 10 y 15. Hasta las 10 y 15. ¡Qué No sé. asco! Intenté Necesito hacer el clip, pero no se explicaciones, no guarda. dudas. No pude guardar el clip, ver que se bugueó. ¿Qué? Le di a guardar clip, pero me sale en negro. No me carga. F. F5. Perdimos. No, no, igual vuelve, vuelve a aparecer. F5, F5. Ya le di, pero no, sí, igual. En cualquier momento se me va la luz, gente. Oh, No, 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 ya, no. ya hay un Guarda, guarda, rayo. guarda, guarda. Ya hay un Guarda, guarda, rayo. guarda. ¿Qué? ¡Ay! Hay alguien detrás de ti. Le hizo pum. A ver, ay, yo te dije que había alguien detrás de ti. Me puse el traje y todo. Ya te había visto. Ya te había visto. No, espera, esto de. No me digas que es de cuando lo escuché. Vale, ya sé que es esto. De este se va al baño y cuando vuelva no lo puedo perseguir. De que a gastar energía. Para dormir con la chica. Está lloviendo cántaros. En cualquier momento se va el stream, gente. No, 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 no. Buen clipeo. Lo peor es que tengo que hacer dos sabes. Sí, Dos sabes pero diferentes. Voy a hacer un sabe con el save state. Bueno, de hecho sí, si no vamos a estar 5 horas aquí sacando. Yo opino que te bajes la estamina hasta un 20%. Vamos, vamos, tienes que tener esos músculos de las piernas bien, pero bien formaditos. Vamos, arriba, abajo, arriba, abajo. Me meto la zapatilla. Arriba, abajo.
Ah, por cierto, estamos usando hacks. Sí, bueno, a ver, ya terminamos el juego. Solamente queremos saber los demás finales. Estoy cansándome. Usted sigue trabajando las piernas. Vale, Akane. Kipi. Te hablan. Oh, es verdad, este diálogo. Ay, ese dura como 5 horas. Suspira. No se supone que debe. Y no lo puedo avanzar con A. No, Mariluca. A ver, esta cosa debería ser una de esas cinemáticas que solo se hacen una sola vez. Sí. Una vez que ya se activó, ya va a la basura, ya está. Y consta pero todo que está el diálogo en velocidad lenta para poder leer. Y aún así es así, es pero muy rápido. Pero el final. No, no hay que hacerlo rápido porque el final es final. No te... A ver, para estas escenas que son repetitivas una y otra vez. Ay, sí, tómate tu tiempo. Pero para el final, que solamente que después de un montón de horas no te dan ni. Ay, se durmió. No te da ni chance de leer qué está pasando. En este momento ya ni podría subir. Este chino no sabe nadar, pero sí hace buen ejercicio. ¿Y por qué anda con la chica? ¿Es recluta? No sé. Ella sabe le, cosas. Le hicieron saludos a ella. Ella sabe cosas. Sí, no es casualidad de que justo ella haya... Se ha salvado. Es verdad que cada vez que nos descubren, sea con la chica o sin la chica, es el chico que meten en la prisión. Supongo que dirá que soy la hija del comandante. Ah, sí, sí, respeto. Disfruta sus vacaciones. ¿Qué? No se quiso despertar. F. Y que nada, a esperar ahí corriendo. Este video se va a YouTube, así que tené cuidado. Tené cuidado con lo que quieras decir. Por ejemplo, en polémicas que puedo decir es, se dice aguacate. No, déjate, voy a tener el stream. Se cierra el stream, se cancela todo. Tacate. No, no, de una, hablale. Cuente. ¿Y el qué? Que cuente. Ah, vale. Paltacate. Tacate. Ah, bueno, sí, paltacate. No, lo voy a anotar. Así se va a llamar. Uno de mis multiversos. Suena raro. Suena como una herramienta de construcción. Pásame el paldacate número 5, por favor. Ok, tengo el número anotado. Te dicto. No, no pasa nada. 0, no pasa nada. 0, 5, 7, 6. Cuatro, 5, 6, 7, 6. Ahí está. Auxilio, SOS. Este es el equipo de búsqueda de desastres. Uno. De desastres oceánicos, estática. Sí, encontré a alguien.
ZZZ. ¿Cuál es su situación? No sé, entrándome, sí, me he equivocado. Ah, vale. Cecilia, por favor, siento, ¿puedes traerme dos pizzas grandes? ¿En serio? ¿En serio lo de las dos pizzas? Podría ser un superviviente de naufragio del barco de pasajeros de hace unos días. Sí, 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 sí. Logré llegar a una isla. Hey, aquí tengo una supervivencia. Dice que llegó a una isla. ¿Qué? ¿Querés hablar? ¿Qué? Déjame hablarle. Tú prepara una lista de todas las islas dentro de un radio de 400 kilómetros. Este es el capitán del equipo de rescate. ¿Cómo te llamas? Ok. No, mentira, soy Soul. Bien, bien, Soul. ¿Eres el único allí? No, po. Está Kane. ¿Ah, sí? ¿Otro superviviente? Akane. También. Parece que en esta isla vive un grupo de hombres que parecen criminales. Entré furtivamente en su guarida para usar esta radio. He oído rumores acerca de un barco que no identificamos merodeando por esa zona. Bueno, gracias por la información. Estaremos preparados para ello. Capitán, hay muchas islas en esta área. Hay tanto. Soul. ¿Hay en la isla punto de referencia identificable? ¡Wow! ¡Wow! Hay muchos peces. Hay unas ruinas antiguas. Hay un gran lago que parece el cráter de un volcán. El más identificable es ese. Estas son las tres, las únicas con un lago de agua dulce. Bien, debe ser una de las tres. No, espere. Tengo una carta náutica del área que rodea la isla. Bueno, eso sería útil. Imagínate. ¿Cuál es el nombre de la isla en la cual estás? Tú leíste la cosa náutica, ¿verdad? No. ¡Estamos perdidos! ¡Perdí dirigidos! Yo nunca leí. ¿Sabes qué? Yo lo voy a googlear porque no quiero repetir esto otra vez. ¡Rápido, Akane! Voy. ¡Ay, Fallout 3 está gratis en Epic Games! ¡Y es volando! ¡Una! Yo lo quiero. Madre mía, yo no sé. Es que este juego es poco conocido. Ponle pausa, mijo. Auxilio. ¿Cómo se llama la isla de la Sin Blue? ¡No dice! Carta náutica de la isla. Kumi. Medio del océano. El océano de la derecha. Kumi, Capio. Alawan, Yalanda. Encima este juego está traducido oficialmente. Jatafat. Estamos perdidos. Kumi, Capio. Kumi, Capio o... A la One Land.
¿Kumi o Capio? ¿Kumi o Capio? ¡Ninguno! ¡Ninguno! Espera, espera, encontré una guía. Ya te digo el nombre. Déjame llegar a la zona de decir cuál es el nombre. Ok, aquí está. Isla Kauya. Sí, es Isla Kauya. Wow, es el nombre. Se está cayendo el cielo. Oh, no, y... Bueno, Kate, vamos a ver, vamos para allá inmediatamente. Pero parece que nos tomará algún tiempo determinar cuál isla está. Por favor, cuidado y conservar las fuerzas hasta que lleguemos ahí. Vale. Ah. Sí, el equipo de búsqueda viene a rescatarnos. Te lo diré inmediatamente. ¡Señor jefe! ¡No! ¡Vámonos! ¡Cámbiate de ropa! ¡Ah! ¿Por qué se te ocurre salir de ahí sin cambiarte de ropa? Ya valió. Sin camiseta. ¡Señorita! Ah. No jodas. ¿Tenemos que ir a nuestra base? Sí. ¿En serio no quieres ni hablar? Ay. Al menos irse es más... Oh. Sí, por favor. Sin camiseta. ¡A la madre! Está lloviendo a cántaros. ¡Ay, no! ¡Mientras sueño! ¡No, no te duermas! ¡Estoy cansándome! ¡Pero estás durmiendo! No, se tiró al piso ahora más. ¿Quién es? ¡Alerta, intruso! ¡Corre, corre! Sube. Sube la llama, más alto. Que entrenaste esas piernas. Vamos, yo cárgame. Sí, pero ella no, ni siquiera la estoy agarrando de la mano. Bueno, cárgame. Aguante voto, se llama Kane. ¿No ves que están iguales las dos? Sí, la paleta de colores. Uy. Sin camiseta. Tipo, ahora mismo tenemos dos aves. Uno en el pasado y el otro en el futuro. ¿El otro bot? ¡Ah! El enemigo. ¡Eso! ¡Pum! Ponete en el medio del camino, por favor, así te puedo atropellar. Guarda el pie. Señorita, guarda el pie. Y le empujo. ¿Y si le empujo? me hubiera gustado ver qué hubiera pasado. Auxilio, me pisaste el pie. Pa la pam. Pero qué lindo es el juego cuando no tenés que manejar tus recursos. Tranquilamente este podría ser un juego de puzzles así sin tener que sobrevivir y hubiera estado interesante. Un juego solamente de sobrevivir, pero no las dos. Ah. ¡Mi pie! ¡Ah! ¡Insulto! ¡Mi pie! Hey, ahora es historia, niño. Antes era historia.
Está lloviendo muy fuerte, me da miedo. Me está. Fuck, me agarras a él. La vamos a mimir, quédate tranquilo. Estamos en eso. ¿Qué es más rápido, ir por la derecha o por la izquierda? ¿Derecho o izquierda qué? Tipo, el. ¿La Ah, cueva de la derecha. izquierda o el Ah, no, no, precipicio de la derecha? la cueva es más rápida, la otra tienes que pasar un montón de cosas más, me parece. Además, aquí hay agua. Ni a gancho. Toma agua. El agua es saludable. Wow, está muy fuerte. Al menos no hay rayos. ¡Pum! Se apagó. En la playa, ya llegamos. Mal día para que venga una señora tormenta. Se le clipearon los pies. Se le clipearon los pies de la tierra. Se me clipearon los pies. ¿Dónde están mis botitas? O sea, de que si ella está cansada, pero yo no, ¿la puedo hacer que pierda vida? Exactamente. Dale. Ya llegamos. Ya llegamos. A ver, ¿dónde te dice la guía que va pa que van a aparecer? A ver. Camino equivocado. Camino equivocado. Muy bien. Nada, nada, nada. Tú solo sigues jugando. Hay que pasar unos días en la base ya. Oh, no. Y esa sería a mimir, a mimir, a mimir, a mimir. Mínimo 3 a 4 días. Joder, hermano, estás a medio Amigo, centímetro de la aguanta. cueva. Aguanta, amigo, que ya estás en la casa casi. Solo falta irte a la cama. Escucha, pude llamar por la radio y pedir auxilio. Pero Puntos si estuve ahí. suspensivos dramáticos. Oh, ¿qué pasa? Lo siento, solo estoy algo estupefacta. Es solo que ahora podemos escapar. Estoy tan feliz que rompí en llanto. No te preocupes, todo va a estar bien. Sí, lo sé. Ahora, todo lo que queda es esperar por el momento oportuno. Estemos preparados para partir en cualquier momento. Entendido. Espera, no, no. Choto, choto. ¿Yoto? Choto mata. Hace No, frío. este. Hace mucho Último frío. fuego, gente. Último fuego de la saga.
full de la saga, dice. Este juego tiene como 3 partes más. No, mira lo que hace, mira lo que hace. Es hora del fuego. 3, gente, 2, sople. 1. ¡Ojo! ¡Mira ese fuego! Ya está prendido, hermano. Sal de ahí antes de que te quemes el pelo. Menudo, chicos. Ahora sí, hora de dormir. Después de 5 días sin dormir. Sus manitos ya no podían. Sus manitas. Ohio. Ay, hace un día tan lindo. No hace falta. Yo creo que tendrías que salir, ¿eh? Día 40. Es un día perfecto para asomarse. Hoy es un día agradable. ¿Cómo? Asómate, sal a tomar agua, digamos. Pasaron 2 días. No dice exactamente cuántos días. 3 a 4. 3 a 4. Eso, toma de tu piel. ¿Qué? No, pues, todo fuerte, mi vida. ¿Lluvia? La tormenta, ¿qué lluvia? La tormenta. ¿Qué dijo en tu nombre? ¿Qué significa ni hao? Hola. Ni hao. ¿Vos vas a dormir acá? No puede ser que tenga sueño, acabo de despertar. A ver. Ahora. A ver, ahora, señor. Ahora. A ver, señor. Ahora. Usted duerme cuando yo le diga. No quiere. El jugador soy yo, no te hagas el importante. Sube y baja las escaleras. ¿Sube y baja las escaleras o vas a estar ahí 5 horas dándole clic a dormir? Los chinos no pueden flojear. Literalmente tiene un escalón al lado. Al lado de la casa. Es el dame paciencia. Que no va a dormir hasta que tengo 80%. Deja de revisar mi cama. ¿Quieres hacer esto rápido? Hazme caso. Salta. ¡Sube la escalera ahora! ¡1, 2, 2! ¡1, 2! ¡Mamá! ¡1, 2! Inconsciente me está haciendo bullying. ¡1, dije! ¡2, 1! ¡2! ¡1! ¿Cuánto le pegó? ¡Oh, no! 2, ya está, ya vete a dormir. ¿Estás bien, ya? ¡Contento! Se olvidó que saldrías a hacer ejercicio, ¿sí? ¡Ohio! ¡Es la hora! ¡Es la hora! ¡No es el cansancio, es la hora! ¡Dale a descansar! Dale a descansar. Estás cansado, así que puedes pasar el rato. Otra vez. Y está, ¿ves? Sirvió el ejercicio. Sí. Huevos. Sirvió. Huevos, señorita. Huevos. No. Yo sé lo que estoy haciendo. Y hace un día agradable y fresco. ¿Cuántos días pasaron? Ve a hacer tu ejercicio. Mañana es el día, ve a hacer tu ejercicio.
No puedes descansar si estás lleno. Pues, ¿escuchas esto? Oh, no. La lluvia. No, Archie Baron, el Hollowis. ¿Qué pasó? Archivaron a Hollowis. Se fueron todos. ¿Se fueron qué? ¿Todos? Se fueron todos. Desaparecieron todos los canales. Lo archivaron, sí, pero... F. Se supone, los pueden ver todos y yo como... No, no lo puede ver nadie. Anuncios del año de la pera. ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Arriba, dije! ¡Oye, no me lleves la contraria! No puedo, no puedo. Vete a dormir ya. No, no quieres dormir, no quieres dormir. ¿What? 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 ¡La chica se fue sola! ¿Dónde estás? ¿A dónde estás? ¡Nos mintió! ¡Sí sabía ver! ¿Dónde está? Misión, buscar a la chica. Yo creo que está arriba. Donde la Z, creo. ¿Pero qué está pasando? Yo la vimos, se fue y salimos. ¿Alguien y clipe viendo eso? ¿Alguien clipe voy, eso? Ahí voy. ¿Pero qué fue eso? La chica estaba afuera, pero ahora está dentro. No puedo clipear, en serio, no me sirve la herramienta, está como bugueada. Oh. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es ese sonido? Yo no escucho una goma por la tormenta. Yo tampoco. ¡Hostias! ¿Pero por qué está tan rápido? Akane, prepárate para leer rápido. Ahí voy. Entonces, ¿es cierto que este libro se basa en tus experiencias de cuando volviste de la isla? Sí, así es. Mi experiencia en esta isla hicieron que cambiaron completamente mi visión de la vida. ¿Entiendes? Porque es mi fe. Sky 18, escritor es genio, en mi opinión, como escritora. Vale, todo esto lo estaba diciendo. ¡Es el mismo final! ¿Qué? ¡Es el mismo final! ¡Helicóptero! Yo creo que hay que llevarse mejor con la chica o peor. A ver, creo que este es el máximo que te puedes llevar con la chica, porque va con no, vos. No, a ver, spoilers. Que ya no es spoiler porque ya terminamos el juego dos veces. Se supone que cuando está al máximo la chica te da un regalo. Ah, vale. Eso es todo. Pero acá te da de la mano. Y pero hasta te da una dedicatoria y todo y quiere un hijo. ¿Qué? Pero podría estar mejor. Obvio. Helicóptero. A ver, yo creo. Es que hay cosas que se le puede regalar a la chica. Toma un bambú. A trabajar. No. Regalos para aumentar el cariño y todas esas cosas. No, es el mismo. Sí, es el mismo, pero... A ver, es un juego japonés.
se agarraron de las manos, eso ya es mucho. Y sin censura. Piedra bonita. What? Hay una roca en The Wasteland. Pero todos los finales son cuatro formas de escapar para conseguir el mismo final. O sea que nos podríamos haber escapado ahí con la balsa esa fea y aún así vamos a conseguir este final. A ver, intentemos llevarnos mal con la chica. A ver qué sale con él. Ya no hay tiempo, me va a quedar la tormenta. Vale. Ahora el problema es que no hay nadie para streamear, para radiar. Después de... en la zona, creo que en la zona de, ¿qué zona? De los gases tóxicos, te puedes encontrar una piedra bonita que se lo puedes regalar a la chica. Paso totalmente entre esa zona. Vale, sí, dice brilla bonito. Sí, es ahí. Y pues da un boost en la relación porque está bien bonito. Y ya. Vale. Pero yo creo que ya lo tenemos al máximo. No creo que mejor pueda hacer la cosa. Pero bueno. Quiero ver el inicio del otro. ¡Guajaja! Bueno, no, que ya vamos. Es que está muy fuerte la tormenta. Ahí vámonos. Y no tengo a nadie para hacer raid. ¡Ah! ¡Gente! ¡Ayuda! ¡Raiden! ¿Una raid? No sé a dónde. A ver. ¿Te puedes dar raid a ti mismo? No es necesario, voy a jugar la segunda parte. Vamos a jugar los tres por esto. Y algo tiene que mejorar en el siguiente, ¿verdad? Si el segundo no mejora, paso el tercero. Pero es que el concepto general del juego es épico. Es una pena que no lo hayan subido a implementar correctamente acá. Porque este es un juego de la Game Boy Color. ¿Game Boy Color? ¿O el original? Sí. Así que eso. Dame alguien para radiar. Rápido, Akari. Bueno, yo me retiro. Pero, la raid. Te dije que yo no tengo a nadie. Bueno, pero si vamos a buscarlo. No. Tengo a alguien jugando en el Mario Rabbids, chabón. El Mario Rabbids, porque es un juego táctico. Dale. Gracias, ahora le vamos a estar echando una visita. Gracias a todos por haber participado en este en esta tortura. Nos vemos la próxima vez cuando se pueda. Hasta la próxima. Hasta luego.